Ya lo saben, chicos, los espero este domingo que viene, ¿no? Aquí en el primer directo del canal, ¿no? Transmitiendo la guerra de Logia Guerrera versus Club Monterrey, ¿no? Este domingo tendremos el sorteo de un sorteito de gemas ahí al final del directo, ¿no? Así que espero que lo apoyen, ¿no? Y espero verlos, pues, a los del Clan La Gran Alianza también aquí apoyando, ¿no? El canal. Y pues a los que también me siguen aquí en el canal, ¿no? Espero verlos aquí este domingo. ¿A qué hora? Será pues a la 1 p.m. aquí de hora de Miami, ¿no? Hora de México creo que son las 12 p.m. Igual hora de Colombia las 12 p.m. creo, ¿no? Esa es la hora. Solamente vamos de 1 hora adelante aquí, así que ya sabéis, si no, los espero aquí en el primer directo del canal. Y nada, chicos, muchísimas gracias, ¿no? Al Club Monterrey por haberme invitado a grabar esta guerra. Y pasamos al video de hoy, ¿no? ¿Cómo estamos, chicos? Me encuentro aquí en el Clan Mega Empire CDC. Que he venido a hacer un recuento de la guerra, ¿no? Que de la guerra amistosa en que he tenido. Como pueden ver, un clan nivel 12, 262 guerras ganadas, racha de 6. Muchísimas gracias a Rigo Torres, que es el líder de este clan. Y pues que me ha recibido muy bien aquí. Muchísimas gracias, Rigo. Y muchísimas gracias a todo el clan Mega Empire. Vamos a ver el recuento de la guerra amistosa que tuvieron aquí contra los lobos. El clan se ha retirado porque, pues, no mostraré las bases, ¿no? Se ha retirado porque la verdad el clan Mega Empire tiene unos ayuntamientos 9 totalmente full y observar que el clan, pues, de los lobos no traía ayuntamientos 9 muy fuertes, ¿no? Dejaremos este ataque para el final. Vamos a comenzar aquí observando un poquito los ataques de los ayuntamientos nivel 8. Como os digo, estas no son bases maximizadas, observar. Y vemos aquí, vamos a ver unos cuantos ataques de los compañeros de Mega Empire. Entonces, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, a los que estáis apoyando los videos a tope, porque la verdad es un apoyo muy grande que está recibiendo el canal. Muchísimas gracias. Se agradece a las personas que comparten los videos, que pues dejan su buen me gusta y también me siguen en Twitter, ¿no? Ya sabéis que esta es la segunda ronda del torneo internacional La Gran Alianza que estamos realizando con nuestro compañero Joe. Y pues sé que os debo otros ataques también, ¿no? Pronto traeremos, porque aún no tengo lista una cuenta de ayuntamiento nivel 9 para mostraros unos ataques que tengo de subida de copas, pues haciendo Queen con reyes bajos, ¿no? Así que vamos a acelerar un poquito esto aquí, ¿no? Vemos que el Clan Los Lobos, pues, ha llegado hasta la segunda ronda de este torneo, así que pues Mega Empire pasa a la siguiente fase de este torneo, ¿no, chicos? Y de verdad, pues me han dejado, ¿no? Unos comentarios muy buenos acerca de este torneo, ¿no? Se vendrán muchísimos más, pues hay muchos mejores, ¿no? Ya con una experiencia que tengamos de este torneo, podremos realizar otros mucho mejor. Así que, pues estamos viendo aquí ataques, ¿no? Combinando, pues, Gobahawks. En la anterior vimos unos P.E.K.K.A.s por ahí que sabéis que las Teslas ya no le hacen doble daño y resisten muchísimo más. Está muy bien para integrarlos a sus ataques. Vamos a seguir, ¿no? Aquí que acabamos de ver el ataque de Master. Vamos a ver a Gabriel aquí atacando este ayuntamiento. Bueno, este está mejor, no solamente los muros que no tiene a tope. Y el compañero Gian de los lobos, ¿no? Vemos que provocan castillo, tenían el castillo provocable. Y las bases no son anti-3 estrellas, ¿no? Aunque a veces una base que no es anti-3 estrellas te la suele liar muchísimo, ¿no? Te suele hacer fallar un ataque. Porque una base anti-3 estrellas, pues tú deduces, tiene las bombas por aquí y muchas cosas, ¿no? Mientras que una base que no está diseñada, pues es muy difícil saber dónde están sus conjuntos explosivos y otras trampas, ¿no? Y pues, como digo, ando un poquito constipado aquí, que me está entrando la gripe, ¿no? Y esperemos que para el domingo estemos bien ahí para ese directo, ¿no? Bueno, grandísimo ataque aquí del compañero, ¿no? De Mega Empire. Vamos a seguir aquí, ¿no? Con el recuento de esto.
viendo los ataques de los ayuntamientos nivel 8, prisioneros 23, vamos a acelerarlo también un poquito aquí, viene pues con un rayo moto, ¿no? Vemos como con unos montapuercos se ha quitado unas cuantas defensas ahí, y viene comenzando, ¿no?, con estos dragones. Vamos a acelerarlo un poco con unos globos ahí, pues nivel 5 todavía. Ese rey totalmente a tope. Bueno, un gran ataque, ¿no?, del compañero prisionero. Vemos que el ayuntamiento lo tenía, pues, este contrincante en una esquina, ¿no? No sé por qué. Ha dejado el ayuntamiento a una esquina. No tiene lógica, ¿no? Pero bueno, los compañeros me han dicho que se han rendido luego. Bueno, esto es una base más diseñada, puedo observarlo, del compañero de Killer-Quiroga. Es una base más diseñada, viene con Gobahawk. Vamos a verlo, tres curaciones ahí a tope para esos montapuercos, ¿no? Tres rompemuros y 10 arqueras para, pues, solamente tiene una choza ahí, ¿no?, en la esquina. Vamos a ver, ya se ha llevado, pues, los conjuntos explosivos. Ahora lanza los montapuercos en unos paquetes mucho más grandes, ¿no? Aún tiene una curación disponible, muchísimos montapuercos con vida, ahora los usa. Un ataque muy sobrado del compañero Master, ¿no? Gran guerra que han hecho los compañeros de Medinpire. Dicen que le gusta enfrentarse a la Gran Alianza. La Gran Alianza tiene una guerra, pues, muy difícil de contra el clan War, clan SB. Ya lo sabéis, ¿no? Lo he mencionado en otro video anterior. Tiene una guerra difícil que, pues, llevándome a mí a cabeza de los ayuntamientos nivel 9, pues ya sabréis cómo irán, ¿no? Bueno, tenemos el primer ataque aquí de ayuntamiento nivel 9. Veo que usan mucho estos clanes el Gigant Walk, ¿no? A mí, la verdad, este ataque con gigantes no me convence mucho, ya que si te coge una trampa, pues, de salto, te vuela a los gigantes. Sí, es cierto que tiene más efectividad a la hora que un golem, porque, pues, hacen muchísimo más daño, tanquean más, ya que, pues, a una defensa solo tanquea un golem, tanquea, pues, es solo una tropa, y gigantes son varios, ¿no? Pero no sé, la verdad no me confío mucho yo, en lo personal no me confío mucho en usar esos ataques. Bueno, vemos aquí al compañero, como digo, esto es un error mayormente en la base, es tener, pues, observar esta base que tiene la reina, pues, con el castigo ahí a la orilla. Esta base fácilmente cae por aire o con golaba, ya que puede observar aquí que la reina la tiene muy fácil de sacar. Tiene dos antiaéreas que están bajo y, pues, tiene las ballestas al piso. Es una base muy fácil por aire, pero nuestro compañero ha decidido ir con un ataque terrestre, ¿no? Vamos a acelerar un poco aquí, que estamos viéndolo en cámara lenta. Vemos ahí con unos lanzarrocas combinando. Como digo, tienen ayuntamientos 9 muy fuertes. Veo a Medinpire muy fuerte en este torneo, aspirante, pues, a la final, ¿no? Veremos, también tenemos ahí, pues, muchos clanes fuertes todavía, así que puede pasar mucho en este torneo, chicos. Bueno, ha limpiado muy fácilmente esta base. La reina ni siquiera había utilizado la habilidad. Grandísimo 100% aquí, ¿no? Y, pues, como repito, tiene un gran líder aquí en el clan Mega Empire. Un saludo ahí muy grande al líder. Muchísimas gracias por el recibimiento, ¿no? Y, pues, como digo, chicos, estoy muy emocionado en realizar ese primer directo aquí en el canal, y, pues, se los espero con ansias, ¿no? Sé que no habrán muchas personas porque hay youtubers que tienen 30.000 suscriptores y apenas 100 personas ven un directo, pero, pues, con un espectador que yo tenga en este torneo me conformo con esa persona, ¿no? Así que espero verlos ahí, chicos, apoyando ese directo a tope, ¿no? Y espero que todo salga bien también. Como sabéis, algunos ya se estarán esperando, ¿no?, el fail ahí del directo, ¿no? Esperemos todo salga bien, la conexión vaya bien ese día, ¿no? Y, pues, tendremos ahí en llamada a unas cuantas personas, ¿no?
Pues me han dicho que son amigos con el clan Logia, por eso han decidido hacer la guerra así y me han contactado, ¿no? Y por eso, pues, os agradezco muchísimo. Todos que tenían una Killzone ahí en ese centro, uff, va muchísimo montapuercos con vida. Eso fue una masacre aquí de RMC. Fue una masacre de montapuercos. Observar que muchísimos montapuercos con vida, le ha sobrado una curación. La reina, pues, se ha quedado a una mini bomba de morir. Ahora tira la curación. Sabéis que no se gastan, solamente se gasta lo del castillo, ¿no? En las guerras amistosas. Bueno, ya vamos por el segundo ataque, gente. De verdad, bueno. Pero bueno, esto es lo que trae, ¿no? Esto es lo que trae una base cuando subes esas defensas a tope, ¿no? Full y observar con esos reyes. A esto es lo que me refiero yo, de que, pues, si tienes una aldea de este nivel, no esperes entrar en un gran clan, ¿no? Porque observar con esos muros, y pues con esas defensas totalmente al máximo y esos reyes, no, gente, no hagáis eso. Priorizar sus reyes y sus tropas antes que defensas, ¿no? Que ahora los clanes buscan, pues, mayormente gente para guerra. Vemos aquí que va tanqueando con unos gigantes, ¿no? Para esos montapuercos no recibió muchísimo daño al inicio. Ha metido esos golems, pues, ahí totalmente a tope con los reyes al centro con ese salto. Ahora utiliza una curación, le sobra una más. Esto es un 100% muy claro, ¿no? Como digo, con esta aldea. Grandísimo 100% aquí de Adheon. Es un gran clan, ¿no? Es un gran clan, la verdad, el Mega Empire. Un gran honor tener a clanes muy buenos como lo son, pues, este tipo, ¿no? De clanes aquí en el torneo. Y nada, ¿no, chicos? El último ataque aquí de Augeón, también, ¿no? Con un gojón, muchísimo motapuerco, 20 motapuercos, tiene sus reyes totalmente full. Y nada, ¿no? Un saludo a todo el clan Empire. Muchísimas gracias por haberme dejado grabar su guerra. Y bueno, chicos, espero que esté gustando el contenido del canal. Vienen muchísimas cosas, como digo. Estoy ahora pues haciendo los recuentos de guerra. Estoy trayendo más recuentos de guerra, ¿no? Tengo que preparar algunos ataques como subida de copas con reyes bajos, ¿no? Y también ataques de guerra con reyes bajo ayuntamiento nivel 9. También estoy pensando traer ataques de ayuntamiento nivel 8. Decírmelo si quieres que los traiga, ya que tengo una cuenta ahí del compañero Mivaco, ¿no? Ayuntamiento nivel 8 y puedo practicarlos. Así que nada, ¿no, chicos? También tengo la cuenta de ayuntamiento nivel 10 de mi compañero Aldo, que también puedo utilizarla y traer ataques. Así que decírmelo de cuál ayuntamiento preferís ver ataques, aunque sabes que el canal, pues, priorizo yo, ya que mi cuenta es ayuntamiento nivel 9, le doy prioridad al ayuntamiento nivel 9 aquí en el canal. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar un día más aquí acompañándome en el canal, apoyando los videos. A las personas, pues, que son nuevas, en el canal, bienvenido. Si te gusta el contenido, suscríbete, ¿no? Y pues, para hacer una gran familia aquí en el canal, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en el próximo video.